¡Holi! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya vieron el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar acerca de EXO y su nuevo regreso. Pero antes de eso quiero decirte que nuevamente mis amigos de Amino me contactaron y me dijeron: Shiro, queremos que tus seguidores participen en un giveaway que estamos organizando para que se ganen el nuevo álbum de EXO. Así es, tú puedes participar en el giveaway. Las reglas para participar son bien fáciles, en verdad, no hay pierde. Lo único que debes de hacer es descargar la aplicación EXO Amino en español, que está disponible para Android y para iOS. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar los links de descarga para que lo cheques y no te confundas. Luego tienes que crear un post, una publicación o un blog dentro de la misma aplicación. Se están confundiendo muchos porque pensaban que tenían que ir a publicar alguna otra red social y no, tiene que ser la publicación dentro de la misma aplicación. Publicas una imagen de tu integrante favorito de EXO con el hashtag estilo favorito, automáticamente ya estás participando en el sorteo del nuevo álbum de EXO. De todos modos, yo te voy a enseñar cómo es que debes de hacer tu publicación para que no te confundas. Ok, lo primero es entrar a la aplicación de EXO Amino en español que ya descargaste. Entrando luego te va a aparecer el post del giveaway del nuevo álbum de EXO. Ahí están todas las instrucciones escritas igual, por si tú las quieres checar. Y para participar te tienes que ir a tu perfil. Vamos a crear un post dentro de la misma aplicación. En el título obviamente vamos a poner hashtag estilo favorito. Cuerpo o la descripción del post vas a poner la imagen de tu integrante favorito de EXO. Y ya, si le quieres poner algo dentro de la descripción es opcional. Yo le puse otra vez el hashtag porque ya saben que mi integrante favorito de EXO es Chenet. Y ya para que se publique, pues nada más le damos a la palomita que está en la parte superior derecha y le damos ver para que veamos. Y bueno, pues ya está aquí el post. La duración del sorteo es hasta el día 25 de diciembre. Va a haber 5 ganadores, así que pues espero y tú seas uno de esos ganadores. La verdad es que mis amigos de Amino siempre son bien buena onda con todos nosotros los K-popers, porque están sacando cada vez nuevas y mejores aplicaciones para los K-popers acerca de tus grupos favoritos, donde tú puedes interactuar con más personas que les guste el K-pop o ese grupo favorito. Puedes hacer foros, puedes hacer chat públicos, privados, puedes hacer un blog de noticias, puedes hacer un blog de recomendaciones. Así que yo te recomiendo que vayas y descargues EXO Amino en español. Acá abajo en la caja de descripción van a estar los links para que vayas y la descargues. Y también, por si tú no entendiste bien qué onda con el giveaway, te voy a dejar las instrucciones para que participes en este giveaway. Y pues nada, la mejor de las suertes a todos. Y pues nada, dicho esto, vamos a empezar con el video del día de hoy. Si no vives debajo de una piedra, ya estás enterado que EXO cada año lanza un álbum especial de invierno. Y bueno, es que hay muchos fans que se preguntan por qué EXO cada año lanza cada año un álbum referente al invierno o muchas veces con la Navidad. Y pues bueno, ante esta situación, la agencia encargada del manejo de EXO, que es SM Entertainment, declaró que EXO lanza un video musical por amor a sus fans y porque es la época en la que se reúnen todos los integrantes del grupo para lanzar un regalo para sus fans. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que dijo la agencia en concreto acerca de que EXO cada año lanza un álbum para invierno. Como ya es costumbre, cada fin de año el grupo masculino EXO ha anunciado que para esta temporada de invierno estaría preparando un nuevo álbum que fue lanzado el día 19 de diciembre en horarios de Corea del Sur. Ante tal situación, los fanáticos del grupo se preguntaron por qué EXO lanza cada año un álbum de invierno, que puede o no tener el concepto navideño impreso en las canciones. En recientes informes, la agencia que se encarga de promocionar a este grupo declaró que antes del estreno estuvieron muy ansiosos por revelar el nuevo álbum de EXO, ya que los integrantes del grupo habían trabajado duramente para poder ofrecer un concepto de calidad. Además, la agencia añadió que ya es una tradición del grupo reunirse en la última temporada del año para hacer un proyecto juntos. Esto para celebrar las actividades grupales e individuales que cada uno de los integrantes tienen fuera de la agrupación y las actividades de cada subunidad. Es como similar a una terapia y celebración para que el grupo permanezca unido durante mucho más tiempo, declaró SM Entertainment.
Por eso es que el grupo se une para grabar nuevos temas y lanzar un álbum de invierno que sirve y tiene como objetivo agradecer a los fans por su apoyo durante todas las actividades del año. Los temas navideños incluidos en el álbum expresan el agradecimiento de cada integrante de EXO y muestra todo el amor que ellos guardan para sus fans, que han mostrado amor y apoyo a pesar de todo lo que pasa el grupo durante el año. Este año no es la excepción y EXO anunció un nuevo álbum titulado For Life, que se suma a la discografía invernal que el grupo tiene, ya que en 2013 EXO lanzó Miracle in December. Un año más tarde, en 2014, se reveló que EXO estaría lanzando December 2014 y en 2015 lanzaron Sing For You. ¿A ti cuál es el disco de invierno que más te ha gustado de EXO? Aquí abajo en los comentarios hazme saber tu respuesta. Y pues bueno, bebés, Sakura Uni. Y pues bueno, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta noticia sobre EXO. Y pues nada, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir este video para que más personas puedan participar en el giveaway y tú tengas más posibilidades de ganar ese álbum de K-Pop. Te digo, vete a checar la aplicación porque, o sea, nadie te regala un disco de K-Pop. Cierto, olvidé decirte que acá abajo en la caja de descripción también van a estar todas mis redes sociales y también aquí en la pantalla te van a estar apareciendo algunas otras recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal. Y pues que visites mi segundo canal porque también estoy subiendo videos ahí. Bye bye, ahora sí, adiós.